Hola amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Nuestras recetas de hoy son deliciosas y fáciles. Yo creo que Mayra las puede hacer todas y yo me voy a por sentar ahí a verlas. Eso no fue lo que ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso no fue lo que dijeron. Tú dijiste que iba a decir hacer pechugas de pollo o de pavo con piel. Y yo iba a hacer unos aguacates rellenos con... LBT. Bueno, lechuga, bacon y tomate. Ok, pero las pechugas de pollo también están rellenas de hierbas a nuestra manera. Así que vamos a ver. Bueno, Maru, los ingredientes es lo que falta para comenzar nuestra tarea de hoy. Lo que Hortensia va a hacer, acuérdense, que son las pechugas. Yo me alegro que ella diga que lo que Hortensia va a hacer, porque lo mío es lo más fácil. Entonces, si ella va a hacer los aguacates, yo la voy a dejar, yo no te voy a ayudar, ¿eh? Hortensia, pero no era así. Eso yo lo dije de broma, era virtual. Es una receta virtual. Yo te tomo la palabra, Marucci. No, bueno, virtual. Por favor. Pero lo que no es virtual va a ser lo que yo les voy a decir ahora. Ahora le agarre su lápiz que le voy a dar la receta de la pechuga de pollo con hierbas que va a hacer Hortensia. Ok. Okay. Vamos a ver. Ok. Pechugas de pollo con piel. Dos. O puede ser de pavo. Sí. Dos pechugas grandes. Y que tenga piel, acuérdense. Y que estén frescas. Ok. Entonces, se le pone esas dos pechugas de pollo de pavo, con, acuérdense, volvemos y nos repetimos, con piel, porque normalmente que tendemos a quitarle la piel o comprarlo sin piel, No, con piel. Sal y pimienta, mantequilla, romero, perejil. Y ¿ya? Eso es todo. El romero y el perejil... O sea, tú lo puedes cambiar, y el cilantro, o sea, perejil, cilantro y romero es lo que tenemos aquí. Eso tú lo puedes cambiar si no te gusta alguna de esas hierbas y tú prefieres una combinación, pero trate de que combine los sabores, porque si usted lo va a cambiar, entonces usted debe conocer qué es lo que usted va a poner. Sí, pero realmente sabores con hierbas, eso es como si fueran las hierbas de Provenza. Exactamente. Entonces, vamos a empezar picando. ¿Quién me toca a mí picar? Porque, ¿verdad? ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres perejil? Y bonito que ese perejil. Sí, y estaba más bonito cuando yo lo compré. Wow. Pero lo que pasa es que se marea un poquito. Mira, Marucci, dime, ¿qué tú quieres? Yo te voy a dar un poco de perejil para que tú me lo piques. Las hojitas, sin el tallito. ¿Y dónde está? Mi área de trabajo. Okay. Mira, coge tu cuchillo. Ok. Entonces, déjame ponerte un poco más. Ahí. Vamos. Yo le voy a poner para que ella se entretenga. ¿Qué cantidad? Un poco. ¿Qué me dijiste? Vamos a coger, por ejemplo. ¿Tú quieres que te corte el tallito también? No. No, el tallito lo podemos quitar. La soja. ¿Verdad? Ok. Vamos a coger ahora, yo voy a coger también un poco de cilantro. ¿Cilantro ancho? Sí, no, cilantrico. ¿Y el cilantro ancho cómo quedará ahí? Bueno, el cilantro ancho tiene muy buen sabor también. Yo cuando no tengo cilantrico, uso cilantro, un poquito de cilantro ancho y... me da un buen resultado. Funciona. Okay. Yo voy a coger también un poquito de... Y el cilantro ancho crece donde quiera, señores. Ustedes lo siembran en un tarrito. Eso sí es una cosa que es bonito. Todo el mundo debería tener en su casa tarritos con hierba. Ay, Jesús. Y eso, tú sabes lo bueno que es tú ir a tu tarrito a cortar tus hojitas. Tú sabes que yo tengo mi hortalicita. ¿En dónde? Sí. ¿En tu apartamento o dónde? En la casa. ¿En la casa? En la casa. ¿En la romana? Ajá, tengo una hortaliza. Sí. Y entonces me puse a hacerle ya los surquitos, sembré lechuga, rúcula, sembré perejil. Y se dan perfecto. Y son más orgánicos que cualquier orgánico. Yo estoy segura que tú no te vas a poner abono. No, yo nada más le doy agua, pero no tienen abono, no tienen nada contra la pesticida, no tienen nada. Son completamente orgánicos. Ah, pero qué bien. Oh, yes. Bueno, pero cuando tú vayas los fines de semana. Lo voy a mandarle un video. ¿Y tú traes tu canastica? Oye, tampoco es para canastica, nada más para consumo doméstico. Ah, yo pensé, porque mira, los otros días yo estaba viendo un programa de televisión de esa americana
y vi a Oprah Winfrey. Ajá. Ella tiene su hortaliza. Ajá. Ella le regala a todos sus vecinos. Ella le regala, le manda, eso es lo que ella regala. Bueno, pues vamos a una cosa para sí. Yo poder regalar a los vecinos. ¿Qué? Que de verdad, una vez yo sembré tanta rúcula que eso crece en cantidad y en 15 días ya yo tenía un montón de rúcula y todo el que iba a mi casa salía con una canastica de rúcula. Ajá. Y de baby, de bebé. Sí, pero parece que yo no fui a tu casa. No, ah, no, porque era mi vecino. Mi vecino. ¿Entonces? Y entonces, yo le daba a todo el mundo su canastica con mi lechuguita. Sí. Y a mí me encantaba, de verdad. Pero ahora lo único que tengo es uva de playa. ¿Uva de playa? Pero eso es rico. Ahora es uva de playa. Ahora estoy sembrando rúcula, perejil, como te dije. Sembré una lechuga, a ver si se da. Ok. Yo creo que no le voy a poner demasiado romero. ¿Tú sabes por qué? Porque el romero es muy fuerte. Fuerte. Dice sí. Mi papá que les recordaba ¿cómo se llama? De cuando sacaban a la Virgen, los desfiles de la Virgen. Sí. Las procesiones. ¿Y por qué? Porque la gente llevaba ramitas de romero. No, porque al Cristo, en Semana Santa le llenaban abajo de romero. Y olía. Y cuando pasaba la procesión, lo que le salía y lo olía era a romero. Bueno. Hortensia, ¿esta cantidad tú quieres? Te lo bueno, corto mira, chiquitito. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a coger mantequilla. La voy a poner en un bolsito, un tazoncito. Ajá. Fíjate, vamos a cortar bien esto. ¿Cómo te va a ti? Bueno, mira, dime, ¿qué tú quieres? Es mucha. Es mucho, ¿verdad? Sí, pero déjalo para bueno, después. Lo decoramos después. Sí. Mira. Nosotros vamos lo hacemos a poner, de todo con esto. Vamos a poner, mira, aquí, porque yo quiero meter dime, eso. Dime, ¿tú lo quieres chiquitico? Sí. Ok. Fíjate, voy a coger la mantequilla. Vamos a coger la barra de mantequilla. Y vamos a ponerle, préstame un poco de tu perejil. Vamos a poner. ¿Tú quieres un poco de mi perejil? Sí. ¿Cómo así? Sí, ponle. Yo creo que está un poquito más. Más. Okay. Sí, un poco de perejil. Picadito. Le voy a poner un poco de, naturalmente todo esto está lavadito. Por eso se me mareó un poquito el perejil, porque lo lavé antes. Mira. Ok, y yo voy a poner un poco de cilantro. El cilantro siempre es muy... Qué rico huelen, Fíjate. Entonces, ajá. Y un poquito bueno. De romero. Lo voy a picar, picadito. ¿Y eso te va a alcanzar para dos? Para yo creo que sí, si no me alcanza dos, hacemos una. Ven acá, Hortensia, también se puede hacer una salsita para ponerlo por arriba cuando uno... Sí, ¿eh? Puede ser, sí. Wow. Pero quizás... ¿Qué? Sabría mucho, ¿tú ves? Sí, pero está bien que sepa. Mira, aquí tenemos. Para que se sepa lo que tiene, lo que uno se está comiendo. Ay, sí. Hay veces que yo como una cosa y no sé lo que me mira, como. Mira, Maruchi, yo te voy a ir dejando esto a ti, en lo que yo voy adelantando. Vamos, ¿qué mira, yo estoy haciendo? O sea, mira, échale un poquitico más de esto. Yo te voy a decir, por ejemplo, así. Ah, pues bastante más. Entonces, ¿qué tú quieres que te lo mezcle? Mira, aquí te pongo, sí, y te voy a poner el romero. Mira, el romero, pícamelo un poquito más. Lo voy a picar. Un poquito más, mira. Ok. Con eso más. Si tú ves, dale una probadita, vea cómo te sabe. Ay, eso y yo voy a ir cogiendo ahora, en un Pyrex, voy a tener Pyrex aquí, pero déjame quitar esto de aquí del medio. Hortensia, dime. ¿Qué bien presentado vienen ahora las hierbas aromáticas, ¿eh? Sí, vienen en unas cajitas plásticas. En una cajita bien presentada. Bueno, y también se conserva mucho más. Y se bien, de verdad, me gusta fíjate, mucho. Aquí yo tengo mis dos pechugas. Entonces, decía que yo las ahueque, que le haga como si fuera un bolsillo, fíjate. Yo voy a meter mi dedo de cada lado y voy a ahuecar la piel. Fíjate, mira, Mayra, tengo un bolsillo aquí. Okay. Y tengo otro del otro lado. Ok, se queda en el medio. Exacto, ahí vamos a rellenarlo. Cojo mi piel y meto mi dedo. Y ya tengo un bolsillo de este lado. Y cojo mi piel y la meto de este otro. Y ya tengo todos mis bolsillos hechos. ¿Qué pasa? Voy a coger estas pechugas. ¿Tú quieres que yo pruebe esto? A ver. Ve a ver a qué te sabe. A ver si tiene algún sabor que le falta o si está bueno.
¿Se siente todos? Espérate que ahora nada más me siente a mantequilla. Bueno, pero tiene... Si, ya si, lo pruebo. Bueno, dale, dale, dale. Tiene que esperar al final, porque en el final es que están bueno, los sabores, ¿ok? Yo voy a coger... Ahí está Alex probando. Óyeme, ese es mi puesto, yo probar. Y tú me lo quitas, ¿cómo lo hacemos? Miren. Se le sienten. Se le sienten todos los sabores. Los sabores. Miren. Entonces voy a coger ahora, mira, las pechugas que están limpias, ¿verdad? Que están limpias. Ustedes me... Usted deja de reír, por favor. ¿Me vas a hacer caso? A ver, mira, entonces tengo mis pechugas que están bien bonitas y grandes. Y están limpias. Le voy a poner un poco de sal por debajo y un poco de pimienta. Un poco de pimienta. Y voy a voltearlas. Entonces, déjame picar. Las voy a empezar a rellenar con la mantequilla cuando Mayra se digne entregarla. Entonces, nos vamos a una pausa. Mientras yo sigo batiendo. Claro. Okay.